Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo ver el historial de los videos que he visto en Facebook. Por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Facebook es una de las aplicaciones más famosas a nivel mundial, con muchas funcionalidades y herramientas que lo hace una plataforma muy completa para hablar con tus amigos, al igual que montar y publicar fotos, videos y muchas otras cosas. Déjame decirte que también agregaron una función donde Facebook mantiene la actividad que has hecho durante tus inicios de sesión, desde darle likes a fotos hasta ver videos que has visto antes. Entonces quédate con nosotros porque te vamos a enseñar a cómo navegar las configuraciones de Facebook y realizar esto. Y una vez aquí en tu computadora, pues vas a hacer lo siguiente. Primero te vas a dirigir a tu barra de tareas y aquí vas a abrir una nueva ventana en tu navegador de preferencia. Luego aquí vas a escribir facebook.com. Y una vez dentro de Facebook, te voy a enseñar a cómo poder ver esta actividad en Facebook para ver los videos que habías visto pues hace un mes, un año, etc. Entonces te vas a dirigir a la parte superior derecha en el icono de tu perfil y luego te vas a configuración, privacidad, configuración, y aquí tenemos pues la ventana de configuración y privacidad. Vas a bajar aquí hasta una sección que diga tu actividad para luego darle clic a registro de actividad. Una vez aquí vas a ver que pues hay bastante información a la izquierda como conexiones, actividad en Facebook, pero pues tenemos aquí en la derecha todo lo que necesitamos. Como puedes ver, hay muchísimas opciones, grupos que buscaste, tu historial de búsqueda, pero lo que nos interesa es videos que viste o videos que buscaste. Entonces, pues si quieres ver un video desde hace mucho tiempo que pues habías visto y no lo recuerdas, pues déjame decirte que esto es una herramienta muy importante. Le vas a dar clic aquí y vas a ver que te aparece pues la fecha y un icono del video que viste. Entonces vas a poder ver la fecha exacta para pues ver todos esos videos que tal vez viste en ese día y no recuerdas cuáles son. También tenemos una pestaña aquí de filtros para que puedas pues elegir por año. Si es que pues imagínate que viste un video hace 5 años y no lo recuerdas, pero Facebook pues lo almacenó por ti. Ahora digamos que lo que quieres es borrar esta historial porque quieres que pues tu Facebook esté un poquito más limpio. Lo que vas a hacer es dirigirte aquí a los tres puntos y vas a ver que inmediatamente está la opción para eliminar. También puedes eliminar en conjunto dándole aquí a la opción de borrar historial de videos vistos. Entonces, ya sabes, la próxima vez que veas pues un video en Facebook, ya sea desde el inicio o algo que te mandó pues un amigo, pues recuerda que tienes esta opción para poder verlo cuando ya haya pasado un tiempo. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.